Es tiempo de entrevista aquí en Canal 10 Televisión y los próximos minutos los vamos a dedicar para hablar de la capital. Estamos en Santa Cruz junto al alcalde José Manuel Bermúdez. Como digo yo siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches, como decía Truma. <laughs> buenos días, buenas tardes y buenas noches entonces. ¿Cómo te encuentras José? Pues muy bien, muy bien. Aquí como siempre trabajando. Ahora estamos en el ayuntamiento y ya sabes que son días de, de mucho curro. Bueno, ¿cómo van las cosas por, por Santa Cruz? Bueno, yo tengo que decir que yo nunca estoy contento del todo con el trabajo realizado, siempre pido y exijo más, pero yo creo que desde que entré al ayuntamiento hasta hoy se han producido grandes mejoras en, en la ciudad y la tendencia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de, por ejemplo, contrataciones es claramente positiva. ¿no? ¿Se justifica evidentemente la moción de, de censura? Bueno, en su momento yo lo dije de manera muy clara. La principal justificación es que yo gané las elecciones en el año 2019, ¿no? Y por lo tanto fui la lista más votada, con mayor número de concejales y con mayor número de votos, casi 4.000 votos más que el Partido Socialista. Eh, esa es la primera eh, cuestión de legitimidad, ¿no? Y la segunda fue que entiendo que el PSOE, eh, junto con Podemos y con Ciudadanos durante 14 meses la verdad que no hizo gran cosa. También es verdad que durante esos 14 meses entre lo que aterrizaron y se pusieron al día, pues sinceramente no lo hicieron bien y encima algunas cosas pues las suprimieron y que afectó mucho a los ciudadanos como pueden ser el programa Encina del Cabildo, uh -huh. como pueden ser el Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife que está en Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, eh, en definitiva yo creo que teníamos la responsabilidad de gobernar con la legitimidad que te da ser la lista más votada. Fuiste la mejor garantía para frenar precisamente al PSOE y Podemos. Esto es un titular del diario Avisos de diciembre del, 2000, del 2022. Porque tú cómo te encontraste el ayuntamiento? De cómo ustedes lo habían dejado a cómo como lo encontraste cuando, cuando hicieron la, la moción de censura. Bueno, con cosas que además me estás diciendo que suprimieron, ¿no? Nosotros... Eh, Dejamos al ayuntamiento del 2019 en velocidad de crucero. Un ayuntamiento absolutamente en marcha, con muchísimos proyectos redactados o en fases de redacción, con una firma recién realizada con eh, CEPSA para desmantelar la refinería y construir una nueva ciudad. Es decir, con proyectos eh, a corto, medio y largo plazo prácticamente culminados: el del litoral de Valleseco. Eh, estaba aprobado eh, tanto por eh, eh, mí como alcalde, como por eh, Carlos Alonso, como por Fernando Clavijo, estaba absolutamente lanzado. ¿no? En los 14 meses de Partido Socialista, siendo justos, eh, creo que ellos no tuvieron la capacidad de sacar esos proyectos adelante y establecer nuevos proyectos. Y además de eso, siendo justos, hay que reconocer que a partir de marzo del 2020 tuvimos una pandemia que nadie eh, podía prever, pero desde luego entiendo que eh, ni siquiera en ese caso se abordaron las cosas como, como se tenían que abordar. Yo durante la pandemia, estando en la oposición, hice una treintena de reuniones por videoconferencia con todos los sectores de Santa Cruz, me mantuve en contacto permanente y e intenté eh, resolver o ayudar a resolver desde la oposición todos los problemas que podía no creo que esa era la misión que teníamos que hacer y en cualquier caso nunca intentamos hacer una oposición destructiva siempre hicimos una oposición constructiva tendiendo la mano no yo no he tenido la suerte en eso he tenido una oposición absolutamente destructiva una oposición que no hace no hace eh, prisioneros no que va a intentar hundirte, aunque hundirte a ti signifique que no salgan proyectos que son buenos para Santa Cruz. Bueno, es lo que hay y nosotros desde luego vamos a seguir trabajando de manera intensa para sacar adelante muchos proyectos. Algunos los tenemos ya aprobados técnicamente, otros están en fase de licitación de obras, otros están a punto de ser terminados, pero todos y cada uno de ellos están en marcha. Alcalde, para todos los que nos están viendo, eh, ¿cómo es el funcionamiento, por ejemplo, en cuanto a presupuestos en el Ayuntamiento de Santa Cruz? ¿Cuánto presupuesto hay? ¿Cuánto se va en capítulo 1, que es personal? ¿Cuánto hay para inversiones? Y luego también te preguntaré por el gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, que no sé cómo se portarán con el Ayuntamiento de Santa Cruz. Pues el presupuesto del Ayuntamiento supera los 300 millones de euros y estamos hablando de que tiene un, un capítulo de inversión que está en torno a los 35 o 38 millones de euros. Estamos hablando de un presupuesto importante, eh, el mayor que hemos tenido en la historia, fruto yo creo que de una buena política financiera. Tenemos un buen presupuesto, tenemos el mayor que hemos tenido en la historia, pero tenemos una presión fiscal que es de las más bajas de todo el Estado español. Nos han dado un premio hace muy poquito como una de las capitales que menos impuestos y tasas tiene. Por ejemplo, este año los autónomos y las empresas de Santa Cruz, las pequeñas y medianas empresas, no van a pagar por primera vez en la historia la tasa de residuos sólidos, la famosa tasa de basura. Van a ser unas 12.000 autónomos y empresas que no van a pagar esa tasa. Eso es una manera de ayudar, sí. que ellos reciben de mejor agrado que tener que... Por ejemplo, darles una subvención que tardan un montón sí. en llegar y hay que hacer un montón de papeles. ¿no? Nosotros siempre hemos escogido una presión fiscal. El impuesto de la construcción en Santa Cruz, ese impuesto que se paga cuando se va a rehabilitar una casa, un baño, o cuando se va a hacer una obra de una nueva edificación, es el más barato de España. Somos, tenemos el impuesto más bajo de todo el Estado español. Entonces, bueno, esas son las medidas que a pesar de que tenemos un presupuesto gordo, sin embargo intentamos trasladarle la presión fiscal justa para poder financiar ese presupuesto, ¿no? ¿Sí? Eh, yo creo que esas son las medidas que hacen que nuestra ciudad hoy para invertir sí. sea una ciudad atractiva, para que vengan empresas e inviertan. ¿Por qué? Porque aquí van a pagar menos claro. que en otros sitios, ¿no? Y para los, las pequeñas, medianas o para ¿Y las los autónomos, autónomos claro. Eh... Y supongo que también la gente lo que pedirá, no sé cómo estará Santa Cruz en eso, es la gente además de subvenciones lo que quiere es eh, que no haya ahora que hablabas de papeles tanta traba burocrática sí. cuando vas a abrir un, un negocio, ¿no? Hoy en día puedes hacer eh, por trámites en Santa Cruz eh, ciento y pico trámites por la página web. Todo online. online. Todo online. Puedes hacer. Para algo ¿no? nos sirvió el coronavirus, ¿no? Puedes hacer muchísimo. Es verdad que todavía hay algunos <coughs> que la ley no nos permite que sean más ágiles. Por ejemplo. Nosotros hace ya unos años que pusimos que las obras de licencia menor, las obras eh, que necesitan una licencia de obra menor, se hacen con un acto comunicado, es decir, tú le dices al ayuntamiento voy a hacer una obra y no necesitas la autorización del ayuntamiento, te basta con comunicárselo nada. Más. Sí. Sí. Pero las obras de mayores no hemos podido porque la ley no nos permite. <laughs> ah, porque si yo no, también poder, lo harían. Si yo pudiera también lo haría y luego vamos a inspeccionar cómo has hecho la obra y si la obra no, claro, es, que... no está como tú dijiste que la ibas a hacer entonces te puede caer una buena sanción luego pero no paralizas no esperas a empezar a el trámite de la licencia eh, porque hoy en día tenemos los recursos humanos que tenemos desgraciadamente la normativa es a veces es un dolor a veces es contradictoria no por el ayuntamiento, sino porque hay normativa en el cabildo, en sí. el gobierno, en, en otros sitios, y tenemos que intentar ponerle las cosas fáciles al empresario para que pueda invertir, para que se pueda constituir una empresa. Ahora estamos trabajando para que nadie pague por abrir una empresa en Santa Cruz. Hay una licencia que se llama de apertura, ¿no? Bueno, pues vamos a quitarla, vamos a quitar la, el tener que pagar para abrir una empresa en Santa Cruz. Por qué? Porque yo soy de los que creo que quien crea el empleo no son las administraciones públicas ni el ayuntamiento. Claro. Quien crea la empleo son los empresarios. Y hay que poner las cosas fáciles para que las empresas, el 90% de, de las empresas de nuestra ciudad son pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, hay que ponerle las cosas, hay que intentar poner las cosas lo más fáciles posible. Vamos a hablar un poco de, de cultura. ¿Cómo va el proyecto de Viera y Clavijo? La rehabilitación del templo masónico. Ahora mismo tenemos en marcha la mayor inversión en recuperación del patrimonio histórico, en edificaciones muy importantes de esta ciudad que hemos hecho nunca, que el ayuntamiento ha hecho nunca. ¿Por qué? Queremos convertir esos edificios en centros de visitantes que aporten riqueza y empleo. Bien, eh, ¿qué tenemos en marcha? Pues mira, el templo masónico. Templo masónico, un edificio que es una maravilla. En estos momentos está en obras por fin. Yo calculo que en un año y medio se terminarán las obras. Son obras muy delicadas. Es, una, es un BIC, un bien de interés cultural. Y por lo tanto, cuando lo terminemos tendremos un museo dedicado a la masonería en nuestra ciudad. Único en España, hay que recordar. Único en España. Único en España. Con un templo espectacular, con un relato precioso. Ya eso está en marcha. En segundo lugar, otro... Importante también que lo vamos a abrir esta semana el Palacio de Carta en la Plaza de la Candelaria única fachada del siglo XVII que nos queda en pie fachada en piedra vale ahí vamos a crear el museo de la historia de Santa Cruz y ya vamos a abrir la primera planta rehabilitada abierta al público vamos a poner un punto de información histórico y un punto de información turístico ¿Vale? En la planta cero de ese palacio que es una maravilla, que merece la pena ver, con un patio dos patios espectaculares, esta semana se abre después de un proceso de obra gordo. Otro, eh, otras obras que van a empezar este verano, porque ya están a punto de ser adjudicadas a una empresa constructora. Una obra de 11 millones de euros. La rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo. Otro VIC. Ahí vamos a rehabilitar los jardines, el entorno y el edificio para convertirlo en usos que tienen que ver con la actividad cultural, eh, centros que tienen que ver con la actividad cultural y por lo tanto atraer a personas que quieran ver o conocer eso. Más cosas que ver y más cosas que hacer en nuestra ciudad. Eso es, lo vamos a ver en obras este año, sí o sí. Porque ya está prácticamente adjudicada la obra. Luego tenemos proyectos que están en marcha. El edificio de la Escuela de Artes y Oficios en la Plaza Irinea González. Proyecto técnico aprobado del arquitecto Fernando Meni. Espero que el Cabildo y el Gobierno alguna vez colaboren con nosotros. Espera. Sí, porque deberían de colaborar en un edificio como ese, que es propiedad del gobierno, aunque lo gestiona el ayuntamiento. ...pues nos cuesta rehabilitar los 7 millones y medio de euros... ...hay que buscarlo, ...hay que buscarlo. espero que colaboren con nosotros... ...y podamos sacar a concurso las obras este año... ...también el edificio del Marqués de Villasegura... ...otro edificio municipal... ...histórico, antigua escuela de comercio... ...antigua facultad de empresariales... ...bueno, en la, en la calle 25 de... ...la avenida 25 de Julio... ...y ese se está redactando el proyecto técnico... ...el Castillo de San Andrés... La rehabilitación y la conversión en un centro de visitantes. Se está redactando el proyecto técnico. Es decir, tenemos en marcha muchos proyectos. Nos acaban de ceder porque lo pedimos, porque estaba mal mantenido, mal gestionado, eh, daba pena. Eh, un castillo como Paso Alto. Le hemos pedido al gobierno de España que nos lo ceda. Nos lo, nos lo cedió hace una semana, después de un año y pico de papeles. Bueno, pues. Ahí tenemos el castillo de Paso Alto que también lo queremos convertir en algo visitable, algo que merezca la pena ver, que cree riqueza con la excusa de nuestra historia. Para el que vive aquí y para el que visita Santa Cruz. Bueno, ese. Yo creo que eh, estamos en un camino, la verdad que muy ilusionante, donde se van a ver eh, muchas cosas. El cementerio de San Rafael y San Roque... donde tantas personas. donde hay tantas lápidas. Eh, eh, y tantas personas ilustres enterradas que tienen que ver con la historia de nuestro Santa Cruz, un cementerio que queremos hacer visitable, que está en obra en estos momentos y yo espero que se terminen y lo podamos abrir para que sea visitable, ¿no? como muchos cementerios hay en Europa de, de ese tipo. ¿no? Bueno, se trata de seguir trabajando e ir en la misma... Línea siempre hasta conseguir resultados. Ahora mismo con ese resumen que acabas de hacer, he contado millones de euros por un tubo, ¿eh? Más Inversiones en, en Santa Cruz. En, en estos momentos, más, <laughs> más de 30 millones de euros, en varios años, porque tienes que dividirlo en varios años, sí. pues se van haciendo. Entonces Ese es un proyecto en el que yo creo mucho, porque, por un lado, recuperas tu orgullo de tener un patrimonio histórico que hay sí. que poner en valor, y, por otro lado, creas riqueza porque son cosas que ver. ...y cosas que hacer en nuestra ciudad... ...que son atractivas para el visitante. Y para todos esos cruceristas que vienen en estos cruceros bueno. maravillosos... ...que tenemos aquí en la capital... ...que no necesariamente, a ver, está bien que vayan por todos lados... ¿no? ...que vayan a al Norte, que vayan a, a, a los nivel parques, ...pero en Santa Cruz se deben quedar también. A nivel turístico es el mejor momento... ...de la historia turística de esta ciudad... ...nosotros siempre hemos tenido la aspiración... ...de ser la capital turística de una isla turística... ...tenemos poquitas camas hoteleras... ...pero nunca las habíamos tenido tan llenas... Claro. ...como ahora... Claro. Y nunca habíamos cobrado tanto por ellas como ahora. Precio medio, uno de los mayores. Esto lo puedes preguntar a los hoteleros que son los que me transmiten la información. Estamos muy contentos de cómo van las cosas desde ese punto de vista. En cruceros, ya estamos en niveles del año 2019, el número de sí. cruceristas que tienen un gasto importante en ah. la ciudad. Y luego en la oferta complementaria, sector de la restauración, sector del comercio. Es esta topía reventar también en todos lados. Estamos ¿eh? haciendo muchas cosas para dinamizar. Uh -huh. sí. Pero también obras. La calle Imeldo la rehabilitamos, la reconvertimos, sí. le damos otro giro. Sí. Hoy es mucho más agradable y moderno, ir sí. a comprar Imeldo Serí. Bueno, ya tenemos adjudicada otra calle comercial de Santa Cruz muy importante, que es la calle de la Rosa. La calle de la Rosa ya está adjudicada a la obra comenzará este verano comenzará después del tenemos dos colegios en la calle de la rosa cuando termine el curso escolar ter, eh, comenzarán las obras de la calle de la rosa una calle que se va a remodelar y se va a ser mucho más amable para el ciudadano para el turista para la persona que va a comprar o que o sea, va a quedar muy a diferente pasear. a lo que está ahora va a quedar muy ¿Sí? diferente va a quedar mucho más amplia donde el peatón va a tener eh, va a tener eh, una preponderancia por encima del coche va a seguir eh, con tráfico, pero las aceras se van a ensanchar. Hemos comprado un solar en la misma calle de la Rosa para convertirlo en un aparcamiento. Eh, en fin, es un, un proyecto gordo, un proyecto integral que ya va a ser una realidad la obra en, en, en verano y en, lo tendremos terminado en un año y medio eh, y podremos disfrutarlo. Es decir, Dinamizando, este fin de semana tenemos Plenilunio. Eso te iba a decir. Y los bonos sí. consumo, que ahora vas a decir lo que y es. Y los bonos consumos. Hemos ayudado siempre, todo, siempre ayudando para que la economía genere puestos de trabajo. Sí. ¿no? Dinamizar. Plenilunio no es otra cosa que hacer cosas que ver y cosas que hacer en un fin de semana en Santa Cruz. ¿Para qué? Para ayudar al comercio, para ayudar a la restauración, para que, Siste, Santa para que la Cruz, gente lo pase bien también, claro. Para que Santa Cruz sea más conocida. Mucha gente que viene a Plenilunio viene del sur, del norte, de la laguna, sí. a disfrutar este fin de semana aquí. Yo les recomendaría que si vienen a comer, reserven ya o no van a encontrar, como ocurre habitualmente ya en Santa Cruz. Y bueno, yo creo que, que va a ser un plenilunio repleto de actividades, desde el Museo de Historia Militar ¿Eh? en Almeida hasta el Mercado Nuestra Señora de África, desde la Avenida de Anaga. Pasando por la Plaza del Príncipe, Plaza de la Candelaria, hasta el Parque García Sanabria. Muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer. Métanse en la página del Ayuntamiento, ahí tienen todas las actividades. Les apunto dos: dos conciertos gratuitos. Viernes en la Plaza de la Candelaria, ...Revolver, Sábado, café Quijano. Bueno, bueno dos cosas que ver. Y gratis. Y en la Alameda Duque Santa Elena, fiesta de la cerveza, artesanal. Eh, ...en Santa Cruz, es decir... ...vamos a tener muchas cosas... ...y además... ...ponemos en marcha a partir del viernes 31... ...los bonos consumo... ...¿qué significa los bonos consumo?... ...los bonos consumo significa... ...en su tercera edición, ya la gente... ...sabe a qué nos referimos... ...significa comprar más... ...por menos... ...es decir... ...si tú adquieres... ...un bono consumo... ...vas a poder comprar en cualquier comercio, restaurante o, o incluso hotel que esté adherido, vas a comprar con un descuento. un descuento que como mínimo va a ser el 30%. luego es un descuento importante. Eh, por eso los bonos consumo. yo les animaría. se compran online. página web bonosconsumo.santacruz.com. y con los compras y luego los tienes dos o tres meses para gastarlos no los tienes por qué gastar este fin de semana sí. vale conclusión el comerciante el restaurante cobra lo que sí, te cobra sí, sí. pero tú pagas con un descuento eso lo, hemos sido el, el primer ayuntamiento de Canarias que lo ha puesto en marcha con un éxito espectacular ya vamos por la tercera edición y eso yo creo que ayuda mucho al comerciante, al restaurante, etcétera, ¿no? En los cinco distritos, para que llegue no solo a pues los no. comercios y restaurantes de la zona centro, sino también de los barrios. Le estoy leyendo el pensamiento al espectador. El espectador me está diciendo, maravilloso todo, pero el tema de aparcamiento, sabemos que los parkings en Santa Cruz ahora están más baratos, eh, mucho mejor aparcar ahora. En sí, Santa porque... Cruz. porque pero el tema del tráfico, te quería preguntar... También. Detectamos que en los parkings en Santa Cruz las empresas concesionarias estaban cobrando... Más de, Una lo, pasta. más de lo que debería. ¿Qué más. hicimos? Pues le, metí, le metimos un expediente. Hoy en día han tenido que bajar el coste del aparcamiento en prácticamente todos. Todo menos bueno. Y además le hemos cobrado lo que legalmente podíamos cobrarle y no, y no estaban ellos haciendo bien, que son los últimos cinco años. Lo que dejaron de ingresarle al ayuntamiento lo han tenido que. No, a ver, que está bien, que es un ingresar. negocio más, pero tampoco pasarse. dejar es que de en Santa Cruz. No, no. El parking era. Vamos. Tienen que cumplir el contrato del ayuntamiento. Nosotros, después de una investigación, que, que hemos tardado tiempo en realizarla. detectamos que estaban cobrando más de lo debido. Y por eso sí. se abrieron unos expedientes. sancionadores. Sí. y hoy han bajado las tasas sí, sí. que se están cobrando hoy. Eh, tenemos parking de todas uh -huh. maneras que me gustaría que se utilizaran más y que no se llenan. El parking del intercambiador, el mayor parking de Canarias, no se llena. ¿No? No se, no se termina de usar como debería de usarse. Los aparcamientos, por ejemplo, el Parque Marítimo está están Están en la Avenida 3 de Mayo, están al lado del Corte Inglés para entendernos. Sin embargo, no se usan con la intensidad que deberían. Ese es un aparcamiento importante que la gente y que a veces no tiene en cuenta. Otro que está en la parte de la zona de García Sanabria, que es eh, el parking que está en. Son parking, estos dos parking tienen una, unas tasas bastante baratas, son los más baratos de Santa Cruz, posiblemente. El otro es otro parking público, está, está gestionado por la empresa pública Gestur, que es el que está por encima del Mensei. Sí. Es otro parking que podría usarse más de lo que se usa. Si fuéramos, por ejemplo, a Plenilunio al Parque García Sanabria y no quisiéramos aparcar, pues podríamos usar ese parking ¿no? que está ahí. ¿no? La verdad es que la tendencia de todas las capitales del mundo y la imposición hoy de Europa es que en los centros de las capitales el coche que contamina no debe sí. de entrar. Y esto a partir de finales de este sí. año nosotros vamos a tener que restringir porque nos obliga a Europa a hacerlo. El acceso de los coches contaminantes al centro de Santa Cruz. Solamente podrán acceder aquellos que tengan que ver con personas que vivan en esa zona, pero aquellos que sean contaminantes y vengan a querer hacer un trámite o a comprar, no podrán acceder si son contaminantes. Tendrán que aparcar fuera de la zona centro y luego acudir a la zona centro en otro tipo de transporte, o bien en transporte sostenible. ¿Vale? transporte público, etc. Entonces, ahora mismo estamos preparando el proyecto que la Unión Europea nos obliga a todas las capitales de Europa a poner a partir de finales, principios del año que viene. Estamos ahora preparando todo, todo, todo ese eh, organismo, organigrama complejo de poner en marcha, ¿no? Bueno, tiene que ver, por supuesto que tiene que ver porque es la capital, las colas de la TF1, de la TF5, en la entrada a Santa Cruz, la salida a Santa Cruz. Al final tenemos un caos circulatorio en, en toda la isla. Eh, el cabildo de Tenerife eh, actual ahora ha propuesto que le va a dar un, le propone un dinerito a la, a la Universidad de La Laguna para que se retrase el horario de clases. ¿Tú cómo ves esa medida? Aquellos que decían que iban a resolver esto. Yo me acuerdo de un, una foto en un puente con todas ellos. De una manera muy fácil, pues cuando. Eso lo decían en la oposición, cuando gobiernan se dan cuenta que no es tan fácil. Sobre todo cuando además has, eh, digamos, evitado algunas soluciones que están claras que mejorarían en la accesibilidad y el transporte en nuestra eh, isla. El tren del sur. Correcto. El presidente del Cabildo lo ha mandado a parar, mientras que en Gran Canaria van como un tiro. Aquí Podemos y el PSOE no lo apoya y en Gran Canaria todos los partidos políticos, incluido Podemos, apoyan que se haga el tren en Gran Canaria. Pero es que todo en Gran Canaria avanza más rápido que en tren. Entonces, yo lo que digo es: eh, no podemos estar continuamente agrandando las autopistas. No podemos estar continuamente poniendo más cemento. Habrá que buscar sistemas de transporte público guiados, que ya están más que demostradas sí, su sí, eficacia sí, sí, porque sí, están sí. implantados en todo sí, el sí. mundo, que sean puntuales, que te permitan ir al sur, por ejemplo, uh -huh. a trabajar, Señor. o venir del sur a Santa Cruz a trabajar o a comprar, pues cómodamente instalado en un vagón leyendo o durmiendo. Que sabes que sales a una hora y llegas a una hora. ¿Y con la instalación de varios intercambiadores durante el trayecto? Por ¿no? supuesto, con varias paradas. Entonces, eso que ya está demostrado. Nosotros fuimos valientes en su momento y pusimos el tranvía en el área metropolitana. Y metrónica. todo el mundo está en contra del tranvía, y mira ahora. ¿Se puede hoy pensar que en un Santa Cruz Laguna sin el tranvía? Nadie hoy podría ¿Pero? imaginarse la movilidad. ¿Pero? Sin el tranvía, ¿por qué? Porque tiene ventajas e inconvenientes. Ventaja, fiabilidad y puntualidad segura y accesibilidad. ¿Y la desventaja? La desventaja es que no te dejan la puerta de tu casa. Ah, bueno, pero. Tienes que ir caminando hasta una parada. Un taxi tiene la ventaja de que si tú lo pagas sabes que te va claro. a dejar en la puerta de tu casa. Pero es que con tu coche tampoco llegas a la puerta. igual que, a no y, que tengas un y la guagua, pues sí. tiene una ventaja que tiene mayor capacidad y un coste menor pero también es verdad que no te dejan la puerta Correcto. te dejan la parada que te va a dejar más cerca de tu casa que la parada del tranvía salvo que vivas al lado sí. entonces todo tiene su pros y su contra pero es que la mejor movilidad es aquella que integra es todos bien. los sistemas sí. entonces aquí nos falta el tren sí. y el peso de lo ha parado en, en Tenerife, mientras que en Las Palmas lo apoya. Luego hay otro, otro tema importantísimo. Se habla siempre del cierre del anillo, ¿no? Y todo el mundo habla del cierre del anillo, de la conexión del cierre del anillo por el sur. Desde ICOD, Santiago del Teide, Guía de Isora, ADG. Es decir, se amplía la autopista. Y el túnel está, está casi grabadito, ¿eh? Claro, se amplía la autopista, se ponen túneles, puentes, sí. y se conecta. La autopista del norte con la autopista del sur. Eso es el cierre del anillo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí han parado el cierre del anillo por el área metropolitana. No puede haber un anillo si no está cerrado. Si no, no sería un anillo. Si no, no sería un anillo. Y aquí de lo único que se habla es del cierre del anillo es por verdad, el sur. Es verdad. Pero ¿y el cierre del anillo por el área metropolitana? Aquel que evitaría las colas en Padre Ancheta. Aquel que evitaría las colas en la TF5, no, y a la ese entrada, que conectaría, la Santa Cruz. ese que conectaría el norte con el sur sin tener que pasar por sí. la Laguna ni por Santa Cruz. Ese dónde está? Ese? Pues ese está parado. ¿Por qué? Porque nadie le quiere poner el cascabel al gato. Y el cascabel al gato es muy sencillo. Si queremos que los terrenos por donde tiene que pasar se mantengan. Eh, ellos dicen que con cultivos lo que hay que buscar es proyectos que respeten eso, que sean Soterrado, proyectos ¿no? soterrados o que sean proyectos eh, sobre nivel. Es decir, seguramente tendría un coste más caro y de esa manera respetamos más la agricultura y el medio ambiente. Pero por otro lado, podemos tener una isla que tenga un anillo insular que lo lleva reclamando años. Es que cuando sale la ventana, entonces tiene razón no se habla de eso. El, ¿no? el norte y el sur también mm. por el área sí, metropolitana sí. tiene que estar conectados mm. para evitar que cojan la TF5. Si eso no se hace estaremos perdiendo una gran oportunidad. Eso está más que estudiado, más que aprobado, pero aquí los partidos políticos por una serie de temas que tienen que ver con votos y tal, no se ponen de acuerdo en el trazado de ese cierre del anillo y además el cómo hacerlo para que se respete. Hay sistemas que se han implantado en todo el mundo que respetan el medio ambiente y nosotros deberíamos de hacerlo igual. Pero no me vale con el cierre del anillo solo por el sur. Hay que cerrar por el área metropolitana. Luego tenemos algunas cuestiones también que el gobierno dice que están trabajando en ellas, pero la verdad que no vemos avance. El, el tráfico de, de la ciudad por la vía litoral está, a partir del auditorio, está, digamos, despegado el tráfico del puerto del tráfico de la ciudad. El del puerto va por una vía del puerto y el de la ciudad va por la ciudad, por la avenida Naga, por entendernos. Pero es que, cuando uno viene por el sur, a la altura del parque marítimo, se mezclan los dos tráficos, de entrada y de salida al puerto. Se mezclan los camiones sí. que entran en el puerto y que salen del puerto sí. que van al sur, todos se mezclan sí. con el tráfico de la ciudad. Por eso ahí, siempre, sí. o casi siempre, sobre todo en las horas puntas, hay cola. Bueno, eso se podría hacer como se ha hecho en el resto de la ciudad, hacer un soterramiento que permita que en la entrada de la ciudad por el sur el tráfico portuario vaya por una vía mm. y el tráfico de la ciudad por otra vía. Eso nos aliviaría bastante. Bueno, eso que llevamos reclamando un tiempo, pues todavía no se ha encargado siquiera la redacción del proyecto para que eso se produzca y es fundamental. Santa Cruz tiene que ser más accesible. En su, en su futuro, en el futuro, ya a largo plazo, se eh, entrará por los terrenos de la refinería a la ciudad, cuando ya no haya refinería. Eso será una entrada natural, porque ya no habrá refinería, ya eso está firmado, se está desmantelando. Por cierto, me hace gracia porque la misma que decía, eh, doña Patricia Hernández, que decía que lo que firmé yo con la refinería, que tuve el honor de firmar con CEPSA, para desmantelar la refinería y convertir eso en una ciudad, la que decía que eso era una venta de humo, el día que vino la ministra a iniciar la desmantelación fue allí a sacarse la foto. Es decir, lo que yo firmé era una venta de humo. Y el día que se empieza a producir, se va allí a sacarse la foto al lado de la ministra. Es son al, cosas de la política. Son cosas de la, de la, la política, política pero, pero a mí me gusta ser coherente. ...y serio con las cosas que, que digo... ¿no? ...entonces yo tuve el honor de desmantelar... Mm. ...de firmar esa desmantelación histórica... ...y hoy se está produciendo... ...y vamos a tardar todavía un tiempo... ...en ir desmantelando tanques, chimeneas... ...no es fácil desmantelar mm. una refinería de sí. petróleo... ...pero es el futuro a largo plazo de nuestra ciudad... ...en 20 años ahí veremos una nueva ciudad... ...en 570 y pico mil metros cuadrados... ...y veremos un nuevo acceso a la ciudad por el sur. Contigo el tiempo se nos, se nos va volando, pero tenemos que terminar esta entrevista hablando un poco de clave política. Eh, quiero que me, que me digas, no que vaticines porque no eres brujo, pero puedes hacerte una idea. Gobierno Canarias, Cabildo y Ayuntamiento Santa Cruz. Mayorías no va a haber. mira o sí. Yo eh, es, es muy difícil. Yo gané las elecciones en el año 2019. El año 2019 yo gané, pero no goberné. Luego, ya. Si hay algo que se ha demostrado es que quien gane las elecciones no, bien. no se sabe si va a gobernar o no. Dependerá de los acuerdos. Hay una cosa que sí pueden tener claro los televidentes. La mejor garantía para que no gobierne el Partido Socialista y Podemos en Santa Cruz soy yo. Yo no voy a firmar eso nunca. Nunca. Yo no voy Se lo dices a... lo abiertamente. Lo digo no claramente. ¿No va a haber pacto en Santa Cruz con el Partido Socialista? En la no vida. va a haber pacto con el Partido Socialista si depende de Mira mi que firma. Mira esto queda grabado. Si depende de mi firma, yo no voy a firmar eso. Entonces, aquella persona que me esté escuchando, que no quiera que el eh, Partido Socialista sí, o Podemos gobiernen en Santa Cruz, ya les adelanto que la mejor garantía para eso es votarme, porque con mi voto no va a ser. Pues Carlos Tarife el otro día nos decía lo mismo. Ah, me parece bien que cada uno diga lo que quiera. Yo les garantizo que eso va a ser así. ¿Por qué? Pues porque simplemente no creo. Yo goberné con el Partido Socialista, pero aquel Partido Socialista con el que goberné yo era primer teniente de alcalde Don Julio Pérez. El Partido Socialista que hoy gobierna Santa Cruz es un Partido Socialista radical, que tiene que ver más con Podemos que con el Partido Socialista con el que yo goberné en el año 2011. No es un partido socialista centrado. Es un partido socialista a la izquierda. Por eso yo no, no es que le tenga nada, sino que, que no comparto su idea Y por lo tanto no puedo votarle. Eh, ¿En Cabildo de Tenerife cómo lo ves? Bueno, el Cabildo yo espero. ¿Cómo es Rosa Dávila. Yo ¿Cómo? espero que haya un cambio. Sinceramente lo, lo espero como alcalde de Santa Cruz. Y que Rosa Dávila sea presidenta del Cabildo. Eh, lo espero porque el Cabildo de Tenerife, a esta ciudad, a Santa Cruz de Tenerife, este año, en sus presupuestos, nos trata como a Fasnia. ¿Cómo va a ser eso? 6 millones y medio de euros de presupuesto. 6 millones y medio de euros de partidas nominadas. Lo que no está nominado, no se sabe dónde va. Lo que pone nominado que nosotros hemos sumado, nos trata como a Fasnia, a la capital, que tiene, con todos mis respetos para Fasnia, que tiene 210.000 habitantes, nos trata como a Fasnia. Mientras que a la Laguna, a la Laguna a le da 24 millones y medio de euros de inversión nominada, con nombre y apellido. Por eso no creo en el, en el gobierno actual del PSOE en el Cabildo, porque es un gobierno que reparte los dineros en función de Colombia. quien gobierna y a mí por el hecho de no ser del mismo partido a pero los es ¿no? ciudadanos de Santa Cruz no los ha tratado como merece sin quitar que se cargaron el programa encina de los mayores que cerraron el centro insular de deportes marinos y a día de hoy sigue sin tener redactado ni siquiera el proyecto técnico para rehabilitarlo y francamente creo que no se han portado bien con esta ciudad yo no tengo inconveniente Consentarme una y mil veces con el presidente del Cabildo, pero me remito a los hechos. Y los hechos son eso. ¿Y en el gobierno de Canarias? En el gobierno de Canarias va por, va por consejerías. Hay consejerías que han mantenido una actitud muy colaboradora con Santa Cruz y con el ayuntamiento. Por ejemplo, la que tiene que ver con la Dirección General de Comercio, la que tiene que ver con la Consejera de Turismo. Esas consejerías han sido consejerías que han comprendido el papel, gobierne quien gobierne, de la capital. Somos la capital. Sí. Y aquí viven 208.000 habitantes, municipio mayor de la isla. Pero ¿cuántos habitantes que no viven vienen todos los días a trabajar? a comprar, a comer, a hacer papeles, a, 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 a tramitar eh, temas. Sí vienen a la capital y viven en Santa Cruz, es decir, no solo la población que, que duerme, sino la población flotante que viene todos los días aquí. Somos la segunda excursión más visitada después del Teide, Santa Cruz. De la gente que está en el sur, que al menos un día, más o menos un 30%, emplea un día en visitar Santa Cruz. Bueno, porque cogen su coche alquiler, se vienen para acá, quieren conocer la ciudad o, vean a, o van al Parque Rural de Anaga, lo que sea. ...entonces... Lo único que pedimos es ser tratados como merecemos. En ¿no? el gobierno tengo, me, tengo una buena relación eh, con el presidente del gobierno, tengo que decir que es una relación fluida, pero eh, va por, va por, va por consejerías. ¿no? Hay consejerías más sensibles con la ciudad que otras. Alcalde, gracias por atendernos, ha sido un placer. Muchas gracias. La verdad que hemos tratado muchos temas. En la próxima entrevista vamos a hablar más del programa electoral de Coalición Canaria en, en Santa Cruz, que yo supongo que será un programa realista, como todos los que está haciendo Coalición Canaria en diferentes partes de la isla, no con esas obras faraónicas que se prometían antes, sino con realidades y las realidades en los barrios, y en este caso en los cinco distritos. ¿no? El proyecto que nosotros tenemos para Santa Cruz es muy conocido por la gente. Tiene que ver con las personas, tiene que ver con el litoral, tiene que ver con los barrios, y en esta ocasión lo que hemos hecho es elaborarlos. Con los vecinos. Hemos hecho 14 reuniones con más de 500 vecinos de los cinco distritos para aportar ideas. Algunas son ideas pequeñas que se pueden hacer a corto plazo y hay otras ideas que hay que trabajarlas a medio y largo plazo. Pero todas esas ideas son fruto del diálogo con vecinos. Algunos son militantes de Coalición Canaria y hay otros que bueno. han venido a las reuniones y que ni han votado a Coalición Canaria, ni a lo mejor piensan votarle, pero han venido a plantear proyectos o propuestas porque entienden que es una buena manera de trabajar. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Un abrazo.